Y bien, estamos listos para iniciar con nuestro panel número 3, Estado de Derecho, clave para el control de la corrupción y la rendición de cuentas. Y el día de hoy estaremos muy gratos de recibir y escuchar a Adriana Burgos, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE. Muchas gracias por acompañarnos. De la misma forma, aquí en el panel nos acompaña el maestro Jaime Hernández, secretario técnico del Instituto de Investigación y Rendición de Cuentas del CUCEA. También agradecemos su presencia y de manera virtual agradecemos a Adriana García, profesora afiliada de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. También nos acompaña Irma Guerra, profesora investigadora de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por estar presente. Y para moderar nuestro panel, Alejandro González, director de proyectos de Estado de Derecho del World Justice Project, a quien dejo en el uso de la voz. Adelante, Mude. Ya lo escuchamos muy bien. Adelante. Ya no escuchan. Sí. Ah, perfecto, qué bueno. Les decía que buenas tardes a todas y a todos, y sobre todo a quienes están allá en el salón, cuidando su distancia, que decía que espero que sea muy sana, y a quienes estamos a una distancia todavía más sana, lejos de ustedes presencialmente, pero cerca en términos de intención y de ideas. La verdad es que es un honor para mí estar esta tarde, pues en un panel, comentábamos hace un momento, todavía en línea, ¿no? La verdad, un reflejo importante de la presencia femenina en la investigación académica, porque yo soy la cuota de género aquí ahora. Bueno, mi querido Jaime, creo que andas por allá, me estás ayudando. Y yo encantado, la verdad, de estar con esta presencia tan importante de investigadoras en esta materia. El panel que nos convoca esta tarde es el de Estado de Derecho, clave para el control de la corrupción y la rendición de cuentas. Y yo lo que voy a hacer no es más que dar una breve introducción y un poco de contexto a lo que vamos a escuchar, porque tenemos ponencias muy, muy buenas y voy a explicar además un poco cuál será la dinámica de la sesión. Pues miren, ¿qué les puedo decir? El Estado de Derecho y la corrupción, ustedes saben que son como dos caras opuestas, ¿no? De una misma moneda. Desde una perspectiva sistémica podríamos decir que tienen como una retroalimentación, un modelo de retroalimentación negativa, ¿no? A mayor presencia de una, alcance, intensidad, pues el otro tiende a erosionarse, ¿no? Y la inferencia más obvia sería, pues, controlemos la corrupción de forma efectiva, ¿no? Para ello, pues, requieres mejorar el Estado de Derecho, o viceversa, ¿no? Una reducción del fenómeno de la corrupción contribuye por sí misma, pues, al fortalecimiento del Estado de Derecho. Pero bueno, pasar de ese principio básico, ¿no? A la parte de prescripciones, de realmente cómo hacerlo, pues, es realmente un salto complejísimo. Y es un salto que no tiene respuestas sencillas, que no admite respuestas simples, reduccionistas, porque pues hay una complejidad enorme en estas dimensiones y factores, ¿no? Y justo por eso, porque necesitábamos entender, explorar, ubicar primero en qué consistían esa interseccionalidad entre estos dos fenómenos, pues abrimos un proyecto de investigación conjunto, el PIRC y World Justice Project, en el que tuvimos la fortuna de contar con un grupo súper importante de investigadoras y investigadores que hicieron propuestas específicas para abordar distintas dimensiones de esta compleja, multidimensional, multicausal y sistémica relación. Y hoy lo que vamos a escuchar y vamos a ver, porque también nos van a presentar, es las conclusiones y hallazgos y avances de varias de estas investigaciones. Y la verdad es que, insisto, para mí es un honor hacerlo porque me tocó estar en el proceso, me tocó en el inter ir escuchando y comentando los avances y son muy interesantes las tres investigaciones que están por acá. Vamos a comenzar, si les parece, con la maestra Adriana Burgos, que como ya la presentaron, ella sí es quien está presencialmente allá en el salón. Y conforme les voy a ir presentando, les voy a ir hablando un poquito de la trayectoria profesional y académica de cada una de mis compañeras que están en el panel. Pues Adriana es maestra en Administración
y políticas públicas por el CIDE, cuenta con una amplia experiencia en trabajos de investigación, por supuesto, académica en distintos sectores. Ha participado en la elaboración y presentación de reportes e informes académicos con énfasis en políticas públicas para diversas organizaciones internacionales, incluido el PNUD, y por supuesto organizaciones nacionales o instituciones más bien nacionales como el CIDE. Y sobraba más, entre sus líneas de interés se encuentra justamente la rendición de cuentas, el control de la corrupción, pero también el derecho a la buena administración y la responsabilidad de las personas servidoras públicas. Mi querida Adriana, tienes el uso de la palabra hasta por 15 minutos y es todo tuyo el espacio. Perfecto. Muchísimas gracias al doctor Alejandro. Quiero externar también mi... al igual que él, comparto este honor. Es para mí un honor estar aquí con mis compañeras. Hemos compartido espacios en otros momentos, entonces para mí también es un placer poder discutir en esta mesa los hallazgos que realizamos en esta investigación, que arrancó, de hecho, a finales del año pasado, pero por ahí terminamos de concretarlo este año y bueno, nos vimos en medio de todas las complejidades que ha tenido la pandemia y que en mayor o menor medida nos ha afectado a todos. Entonces, creo que eso también tuvo alguna repercusión, como comentaré un poco más adelante, en la forma en la que realizamos nuestra investigación. Además de compartir el placer y el gusto de poder estar aquí con ustedes y agradecer la invitación a quienes organizan este evento, le agradezco a la doctora Ana Elena Fierro, que es quien coordinó esta publicación y el día de hoy no pudo acompañarnos presencialmente, pero seguramente también de forma remota nos está acompañando. Entonces le agradezco la oportunidad de participar con ella en esta investigación y en este momento pues de compartir los hallazgos que tenemos en cuanto a los retos en la implementación del sistema de responsabilidades administrativas. Entonces, quiero comenzar hablando un poco de las motivaciones para realizar esta investigación. Por un lado, hablando de lo que es la corrupción y la percepción que se tiene de esta. Sabemos que es un fenómeno multifactorial. Muchas veces se ha definido, y creo que es la definición con la que nos sentimos más afines, tanto la doctora Ana Elena Fierro como yo, en que conlleva siempre la corrupción a la captura de puestos, diría el doctor Mauricio Merino, y presupuestos públicos, pero también de las decisiones públicas. Entonces, en este sentido, es importante cómo se percibe la corrupción. El último estudio del Barómetro Global de la Corrupción del año 2019, que se centra en América Latina y el Caribe, nos dice que la mayor parte de las personas en la región consideran que los gobiernos no hacen lo suficiente para combatir este problema y que está aumentado en los últimos 12 meses. En México específicamente, el 44% de la población sostiene que la corrupción aumentó en el último año, 90% de las personas piensa que aumentó, que la corrupción es un problema grave, entonces esa es la magnitud y la necesidad de dimensionar este fenómeno. Y además, 34% de los usuarios de servicios públicos declaran haber pagado un soborno para el uso de algún servicio. Aquí me gustaría también presentar otra, como la otra cara de la moneda, porque cuando hablamos de la corrupción pensamos mucho en lo que implica como un fenómeno propio del gobierno o que se propicia del gobierno hacia afuera, pero difícilmente o pocas veces nos ponemos a pensar qué es lo que hay adentro que propicia, o sea, al interior de la institución, qué es lo que está propiciando la corrupción y que este fenómeno se mantenga. Hay diversos estudios que señalan que la forma en que se trata y se capacita a los servidores públicos influye en cómo van a tratar ellos mismos a la ciudadanía. Entonces, en este sentido, la percepción de justicia no necesariamente está relacionada con la legalidad en la actuación de un servidor público, sino también en el ambiente y en el trato que generan estos servidores. Y ahí es donde quisimos hacer énfasis en esta investigación. ¿Qué trato se le da a los servidores públicos y de qué manera se garantizan sus derechos para que tengan un adecuado desempeño? La siguiente, por favor. Bueno, ahora para entender qué es el sistema de responsabilidades, bueno, o más bien para entender cuáles son los retos del sistema de responsabilidades, antes hay que preguntarnos qué es este sistema. Y lo que vemos en la literatura es que, pues bueno, como cualquier sistema normativo, debe tener ciertos criterios claros, ¿no? En el sistema de responsabilidades en particular busca garantizar tres elementos.
los procedimientos para sancionar, garantizar el respeto a los derechos de los servidores públicos y que exista un esquema de incentivos para los servidores para que actúen de conformidad con la actuación pública. La siguiente, por favor. Dentro de la revisión que hicimos, que es parte de la metodología con la que llamamos esta investigación, se encuentra un análisis al sistema normativo que regula la responsabilidad administrativa. Entonces tenemos en un primer plano la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y dos pilares que son fundamentales para entender este sistema. Por un lado, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que busca de alguna forma o amplía o definir un nuevo sistema de responsabilidades. ¿Cuáles son algunas características de este sistema? Por un lado, amplía los sujetos obligados de alguna forma, al incluir no solo a los servidores públicos, sino también a los particulares que manejan recursos públicos o contratan con órganos del Estado. Asimismo, establece la separación entre las autoridades investigadoras y sustanciadoras, y hace una distinción entre faltas graves y no graves. Para ello establece que la sanción de estas últimas, de las faltas no graves, corresponde a los tribunales administrativos. Y consideramos que este esquema, de esta forma, sienta las bases para que se respete la defensa adecuada y el debido proceso en el cual está involucrado el servidor público. En cuanto a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que también es un elemento muy importante a considerar dentro del sistema de responsabilidades administrativas, vemos que, al igual que la Ley General de Responsabilidades, busca privilegiar tanto una investigación como sanción eficaz a las faltas administrativas y considera también tres elementos. Definir claramente cuáles son las conductas que se van a sancionar, quiénes son las autoridades competentes para sancionar y cuáles son los procedimientos para sancionar. La siguiente, por favor. Y bueno, de esta forma, en cierta medida buscamos explorar el avance en la implementación del sistema de responsabilidades administrativas, pero sobre todo, cuáles son los obstáculos que se han enfrentado para consolidar este sistema, de forma que sea un mecanismo que combata eficazmente la impunidad. La siguiente, por favor. Los retos que identificamos en la implementación de este sistema, por un lado, partimos de una regulación diferenciada. Es decir, al hacer esta revisión normativa, que 16 estados junto con la Ciudad de México establecen una regulación a nivel local para la imposición de responsabilidades administrativas, mientras que 15 estados y la Federación aplican la ley general. Entonces, consideramos que esto puede tener o podría acarrear problemas de inconstitucionalidad y afectar la eficacia del sistema, en términos generales. Y por otro lado, derivado también de investigaciones previas, identificamos tres retos que son en los que me voy a enfocar en esta presentación, que es, por un lado, el acceso a la justicia, y viéndolo, el acceso a la justicia del servidor público, o sea, no necesariamente del ciudadano, sino el acceso a la justicia o la garantía de acceso a la justicia del servidor público, y en este sentido, una defensa adecuada y protección de informantes. Asimismo, encontramos otro reto en el debido proceso, en el cual se identifican variables como la separación entre la autoridad investigadora y la autoridad sustanciadora y los criterios de distinción de faltas graves y delitos. Por último, identificamos un reto en lo que representa una justicia especializada e independiente. La siguiente, por favor. Muy rápido me detengo para mencionar en qué consistió la metodología que empleamos en esta investigación. Por un lado, una revisión normativa de todos los instrumentos que les mencioné previamente. Por otro lado, hicimos unas entrevistas, como les comentaba, aquí tuvimos un poco de, nos vimos un poco afectados por la coyuntura del COVID, porque teníamos planeada la realización de ciertas entrevistas, pero pues estuvimos limitados en cuanto a movilidad y acceso, incluso pues no era tan viable poder acercarnos a otros espacios. Entonces, si bien hubo algunas entrevistas de forma remota, sobre todo con secretarías ejecutivas del Sistema Nacional Anticorrupción de algunas entidades, con autoridades de la Función Pública o de la Auditoría Superior de la Federación, retomamos varias o de los hallazgos de las entrevistas que habíamos tenido en un evento previo que le encomendó la CESNA al CIDE,
y que fue una propuesta metodológica para analizar los macroprocesos y los procesos del sistema de responsabilidades en los servidores públicos. Entonces, a partir de ahí, de estos hallazgos y de esta idea que se vislumbraba un poco respecto a los retos en la implementación del sistema de responsabilidades administrativas, es que partimos. Ahora, nuestro insumo principal se fue a solicitudes de información que hicimos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual también se vio afectada porque en algún momento hubo una suspensión en los términos para recibir respuestas. Entonces, también de alguna forma tuvimos una afectación en esas respuestas, pero bueno, en términos generales, creo que no nos fue tan mal. Hicimos 118 solicitudes a instancias, tanto a nivel federal como estatal, y de ellas recibimos 95 respuestas. La siguiente, por favor. Nuestras solicitudes, para no detenerme mucho en qué consistían exactamente, por un lado buscamos explorar estos aspectos relativos al acceso a la justicia y por otro lado al debido proceso. Se dirigieron principalmente a la Secretaría de la Función Pública y Contralorías Locales, a la Auditoría Superior de la Federación y órganos de fiscalización estatales y los tribunales de justicia administrativa, tanto federal como local. Como les comentaba, y realizamos 118 solicitudes. Para la primera solicitud tuvimos un 76% de respuesta y para la segunda solicitud un 82% de respuesta. Entonces, nos parece que entre la coyuntura y todo, pues a lo mejor no fue una tan mala respuesta. Ahora, la siguiente, por favor. Pasamos a los retos que identificamos. El primero de ellos, como les comentaba, es el de acceso a la justicia, y aquí hay dos elementos muy importantes. Por un lado, que se cuente con los servicios necesarios para que se pueda dotar de una defensa adecuada a los servidores públicos que están siendo investigados, acusados y en algún momento se busca sancionar. Y por otro lado, que tanto los órganos internos de control, las contralorías y las auditorías tengan definidos claramente políticas para proteger los informantes y de esta forma generar incentivos para denunciar y colaborar en el combate a la corrupción. Respecto a la defensa adecuada, pues bueno, vimos que es muy importante que contar con una capacidad de recursos humanos para esto. Previo a la reforma de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, habíamos identificado que solamente 60% de los tribunales administrativos contaban con este servicio. La siguiente, por favor. A través de nuestras solicitudes de información tuvimos estos resultados y podemos ver que, más allá de que nos respondieran quiénes brindaban este servicio, muchas veces lo que nos dijeron de forma tajante fue quiénes no lo brindaban, porque muchas veces nos decían, bueno, no estoy seguro si lo tenemos o no, por el momento sí, o por el momento no lo tenemos, pero lo vamos a tener. Entonces, bueno, la respuesta más clara fue cuando no contaban con Defensoría de Oficio. En el caso de los tribunales de justicia administrativa, 15 entidades y la Federación declararon no contar con Defensoría de Oficio. En el caso de los órganos de fiscalización superior, 17 entidades fueron las que declararon no contar con Defensoría de Oficio. Y en el caso de las contralorías locales, fueron 2 entidades quienes declararon no contar con esta Defensoría. Me voy a ir un poquito más rápido porque veo que me estoy quedando corta de tiempo. Bueno, en la protección de informantes nos parece importante rescatar que el desmantelamiento de las redes de corrupción depende de las personas al interior de estas redes que sean las que pueden denunciar. Entonces, en la medida en la que se pueda contar con mecanismos de protección a estos informantes es que podemos tener mayor conocimiento respecto a lo que está ocurriendo, y si no se puede garantizar, pues difícilmente vamos a contar con estos mecanismos de colaboración. Entre nuestros hallazgos vemos que no se han implementado mecanismos específicos de protección ni se ha capacitado a los órganos especializados al respecto. En realidad, la cuestión de protección de informantes se relega a la protección de datos personales, al decir que hay anonimato al presentar una denuncia o confidencialidad al resguardar los datos de una persona, pues básicamente son los datos que se tienen respecto a la protección de informantes. La siguiente, por favor. Esto lo vemos en esta lámina sobre los mecanismos para protección de informantes. Hubo entidades que, por ejemplo, nos decían que eran incompetentes para respondernos si contaban con estos mecanismos. Otras nos decían que el término de protección a informantes no estaba definido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, por lo tanto, no estaban obligados a contar con este mecanismo. Y bueno, lo que les comentaba, entre 7 y 6 entidades relegan a la normativa de la protección de datos personales.
Y encontramos un avance que, pues si bien es poco, nos parece algo alentador y que podría ser un modelo que podría considerarse para su réplica, que es el sistema de ciudadanos alertadores internos y externos, que busca garantizar el anonimato y es implementado por la Secretaría de la Función Pública. En cuanto al debido proceso, la siguiente, por favor, que busca garantizar las formalidades de los procedimientos jurídicos. Me voy a detener nada más, esto está regulado en la Constitución, pero me gustaría detenerme en la parte de notificaciones, que es una parte del debido proceso, que haya una notificación completa del procedimiento y de sus consecuencias. Si bien no lo abordamos mucho o lo exploramos a cabalidad en esta investigación, sí pudimos constatar que previamente la notificación o la disponibilidad de contar con personas para hacer notificaciones era muy limitado y se refería a una cuestión presupuestal. Ahora lo que vemos es que nos dicen que no es un problema la notificación, contar con personal para hacer notificaciones de los procedimientos. Nos preocupa un poco que esto se deba a que en realidad ya no se están presentando denuncias. Es algo que podríamos explorar más adelante. La siguiente, por favor. Sí, muy bien. Respecto a la separación de la autoridad investigadora y la sustanciadora, es decir, quién juzga y quién sanciona, vemos por un lado que hay avances en los tribunales administrativos estatales, porque han asignado ya salas especializadas con facultades en materia de responsabilidad administrativa, tanto para faltas graves como faltas de particulares. Sin embargo, aquí un problema o un reto podría ser a nivel municipal, porque generalmente es el órgano interno de control, que normalmente solo es una persona, quien se encarga de implementar estas acciones. Entonces, podría ser un problema. La siguiente, por favor. En cuanto a la distinción de faltas graves y delitos, que es otro reto que identificamos aquí, es que la redacción tanto de la Ley General de Responsabilidades como el Código Penal Federal y de los Estados a veces no es claro. De hecho, si podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Hemos identificado que hay, estas faltas y delitos a veces están tipificados de las dos formas, o sea, en ocasiones como delitos y en ocasiones como faltas graves, y hay una identidad en estas definiciones y la descripción de las mismas en la normativa no permite hacer una distinción clara entre ello. Entonces, esto tiene un riesgo muy evidente para la autoridad investigadora, que es quien va a definir si se trata de un delito o de una falta grave, porque les otorga un poder discrecional de alguna forma. Ellos van a ser quienes deciden que turnan a una autoridad sustanciadora como una falta administrativa o van a consignar al Ministerio Público como un delito. Entonces, si no hay claridad y si tenemos que por un lado estas conductas están tipificadas por un lado como delitos y por otro por faltas graves, pues no hay certeza jurídica para el servidor público en este caso respecto a cómo se le va a juzgar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver rápidamente cuáles son las causas de responsabilidad, que esto identificamos en las solicitudes de información: el peculado, abuso de funciones, desvío de recursos, cohecho, que cohecho es una de las conductas que está tipificada en las dos figuras, tanto como falta grave como delito. Y bueno, son de las más comunes, entonces es un elemento que se tiene que cuidar. La siguiente, por favor. Ya para ir terminando, el último elemento que identificamos como reto es contar realmente con una justicia especializada e independiente y retomando dos elementos. Por un lado, la autonomía institucional que van a tener las dependencias que impartan la justicia y que existan procedimientos abiertos y transparentes en la selección de los perfiles, de tal forma que les den garantías de permanencia y estabilidad en los cargos. La siguiente, por favor. Bueno, lo que podemos identificar a través de esta revisión, también de una revisión normativa, es que en general las leyes locales no establecen perfiles especializados ni procedimientos diferenciados para el nombramiento de sus integrantes. Vimos que en 21 de los tribunales de justicia administrativa de los estados es el Poder Ejecutivo quien propone o designa a los magistrados. Y si bien serán aprobados, ratificados o electos por el Poder Legislativo, ya viene una designación previa del Ejecutivo, lo que nos puede hablar un poco, pues también de un sesgo o una discrecionalidad. Y encontramos, y nos llama la atención, que únicamente son 4 entidades las que consideran mecanismos de participación social, ya sea mediante un comité de participación social, como en el caso de Jalisco, o mediante convocatorias públicas, como fue en el caso de Michoacán, Morelos y Quintana Roo.
Pues por este lado nos parece que estos mecanismos no son los idóneos. La siguiente, por favor. Para la selección de los miembros de los tribunales, porque no se promueve la participación de expertos, como podrían ser en su caso universidades, colegios de abogados, organizaciones de la sociedad civil, y tampoco hay ejercicios de parlamento abierto que nos permitan tener la certeza que contamos con los mejores perfiles. Esto nos habla de una necesidad de contar con capacidades y además vemos de forma ilustrativa que ninguno de los tribunales de justicia cuenta con una carrera judicial especializada. La siguiente, y con esto concluyo. Dentro de todos estos retos que vemos, nos parece que algo que podemos rescatar y en lo que se tendría que trabajar es en la colaboración de los comités coordinadores del Sistema Nacional Anticorrupción para el intercambio de información y de prácticas, que es algo que se ha señalado ya con anterioridad y consideramos que a la luz de estos retos podría ser un elemento que nos permita identificar y trabajar en conjunto para encontrar la mejor forma de solventarnos. Voy a terminar aquí mi participación y si hubiera alguna otra duda, pues más adelante con gusto la respondemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, maestra Burgos. Muy interesante esta aproximación. No podemos pensar, por supuesto, en un enfoque sistémico de control de la corrupción si no de entrada tenemos claro en qué consisten las responsabilidades públicas, pero más importante aún, si no somos capaces de garantizar que quienes deben de estar sujetos a la propia ley, que son las personas servidoras públicas en el desarrollo de sus funciones, sean también quienes gocen de los mismos derechos que cualquier persona y en ese sentido tengan la posibilidad y la capacidad de acceder a esas condiciones básicas en términos de imparcialidad, de servicios jurídicos, de acceso al debido proceso, ¿no? Y esto obviamente es un proceso de construcción de mediano y largo alcance, complejo, pero que la investigación de la doctora Anel Fierro y por supuesto Adriana nos están ya dando algunos elementos iniciales de dónde estamos en esta fotografía y cuáles son justamente esos retos y más importante aún por dónde podemos avanzar. Muchas gracias. Voy en este momento a dar el uso de la voz a la doctora Adriana García. Adriana es profesora afiliada de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Ella es profesora también del Centro de Investigación y Docencia Económica, consultora para Open Society Justice Initiative en Nueva York, desde donde nos acompaña esta tarde, por cierto. Y Adriana es doctora, por supuesto, por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, licenciada en Derecho por el ITAM. Adriana, me encantaría que por favor pudieras hacer uso de la voz hasta por 15 minutos y presentar, compartirnos con todas y con todos los hallazgos de tu investigación durante este año. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias al World Justice Project, al PIRC y por supuesto al CIDE. Y me encanta compartir la mesa con mis colegas. Debo decir que disfruté muchísimo la realización de esta investigación. Casi siempre yo estoy centrada más en temas de sanción o de imposición, de debido proceso, y la parte de prevención nunca la había explorado a fondo y me encantó, ¿no? Entonces espero poder compartir mi entusiasmo a través de mi presentación. Entonces les voy a compartir la presentación. Comenzamos. Mi investigación se llamó Del control a la prevención, ¿no? El rol de los tribunales de justicia administrativa en el combate de la corrupción. Y cuando decía que me encantó fue porque yo siempre estuve como muy, muy metida en la parte de control. Pero al final del día nosotros queremos sancionar, ¿no? Y tenemos todo este aparato sancionatorio porque queremos prevenir. O sea, queremos que esto no vuelva a suceder. No queremos tener una maquinaria y que sea alimentada siempre, digamos, no es negocio, ¿no? Si se me acaban los juicios, yo debo de estar feliz, ¿no? Porque yo lo que quiero es sancionar menos, porque quiere decir que los funcionarios van a estar trabajando de mejor manera. Entonces, mi objetivo último siempre será la prevención, ¿no? La eliminación de la conducta que yo estoy tratando de sancionar.
Y con el nuevo sistema tenemos un nuevo rol de los tribunales de justicia administrativa. Entonces, la pregunta, ¿no?, que marcó la investigación que realicé en relación con la prevención y los tribunales de justicia administrativa es, a ver, ¿qué pasa cuando, a pesar de contar con sistemas de sanciones individuales muy establecidos, ¿no?, las causas, las conductas irregulares continúan cometiéndose? Y eso es lo que nos estaba pasando con el sistema de responsabilidades anterior. Y entonces, después de un movimiento, ¿no?, que podemos decir además que es uno de los movimientos más exitosos, ¿no?, donde la sociedad civil realmente gana un espacio y gana voz, y pues no voto, pero sí mucha voz en la reforma de todo un sistema. ¿Y qué estamos viendo? Que si leemos en realidad todas las reformas, se privilegió sin duda la sanción. No, o sea, parecía que el gran problema de nuestro sistema de responsabilidades administrativas era que no se estaba sancionando bien. Y entonces la gran idea fue dividir investigación de sanción, ¿no? Porque ¿qué pasa con juez y parte? Independientemente de que estemos también pensando en las garantías de debido proceso para los funcionarios públicos, también estábamos pensando que las propias autoridades no estaban sancionando bien. Y quisimos poner como un tercero imparcial que pudiera sancionar bien y que pudiera sancionar, ¿no? Y entonces metemos a los tribunales de justicia administrativa. El rol era como el actor ideal para meter en este tipo de procedimiento, porque ya ellos revisaban este tipo de sanciones. Entonces, si ya ellos revisaban este tipo de sanciones, ¿quién mejor que los tribunales de justicia administrativa para ahora sancionar bien, ¿no? Y entonces la pregunta es, ok, perfecto, más y mejor sanción. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, ¿cómo voy a lograr mi objetivo último, que al final es el de la prevención, metiendo a los tribunales de justicia administrativa? Entonces, estas son las preguntas que me fui haciendo en la investigación y que fui respondiendo a través de las variables que a continuación les voy a exponer. Entonces, para pensar en qué variables yo tenía que identificar en el funcionamiento de los tribunales de justicia administrativa en este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, pensé que era bueno, ¿no?, metodológicamente hablando, pensar qué ha pasado en otras disciplinas. O sea, porque la prevención pues no es monopólica de los sistemas anticorrupción. En realidad tenemos muchas otras áreas en donde a través de la sanción queremos lograr la prevención. Y entonces exploré cada una de estas áreas. La primera, ¿no?, que salta a la vista y que por supuesto también deriva de lo que hago, perdón, es qué pasa en el mundo de los derechos humanos, ¿no? Y entonces, en el mundo de los derechos humanos, que es un mundo además apasionante para mí, porque yo no empecé haciendo derechos humanos y lo estoy haciendo ahora desde hace 7 años, pero yo empecé como muy cuadrada en el mundo del derecho administrativo, ¿no? Y en el mundo del derecho administrativo, como que uno pierde contexto, uno pierde panorama, uno es como un caballo donde nada más ve así. Y por eso entiendo muy bien cómo los tribunales de justicia administrativa ven este nuevo rol, ¿no? Y cuando te metes en los derechos humanos, en realidad te das cuenta de que ellos están viendo como el contexto, ¿no? Incluso cuando ves las demandas, en las demandas hay una parte específica que dice contexto, ¿no? Entonces están viendo el big picture de la cosa. Y cuando ves las sentencias, y es más, cuando ves las medidas que se pueden ordenar a través de las sentencias, encuentras unas que se llaman medidas de no repetición. Entonces, ¿qué son las medidas de no repetición? Pues no son otra cosa que prevención, ¿no? Y para ordenar medidas de no repetición, ellos tienen que ver el contexto. Pero es muy fácil ver el contexto para los tribunales, porque ellos todos los días ven millones de casos respecto del mismo tema. Entonces, los tribunales de justicia administrativa todos los días ven sanciones, ¿no?, a funcionarios públicos. Y ven entonces que esta sanción se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces ellos podrían identificar, mira, esta sanción se repite mucho, ¿por qué está pasando?, ¿no? Identifico contexto y puedo ordenar una medida de no repetición. Entonces, esta es una lección que nos deja el mundo de los derechos humanos. Ok, analicemos contexto, analicemos medidas de no repetición, ¿no? ¿Qué pasa en otros contextos? Que se salen un poco a lo mejor de nuestra disciplina, pero que me ayudaron muchísimo sobre todo a identificar las variables que quería estar analizando en los sistemas de prevención. Y entonces me topé con este análisis de los análisis de eventos centinela. Los análisis de eventos centinela han tenido muchísimo éxito en incidentes aéreos, en accidentes aéreos, en incidentes médicos, también de negligencia médica, y últimamente se están utilizando mucho en los casos de abuso de policía.
¿no? En todas estas negligencias que el policía abusó de poder y entonces mató. De nuevo, ¿qué tienen en común estos tres, ¿no? Estas tres problemáticas con la de corrupción? De nuevo, tenemos un sistema que responsabiliza al causante, pero también tenemos un objetivo último de mejorar las cosas, de prevenir en el futuro. O sea, no solamente queremos tirarle piedras al malvado que cometió el accidente, sino queremos que esto no vuelva a suceder. ¿Y qué pasa con el análisis de los eventos centinela? Bueno, la necesidad de este tipo de análisis es sistémico, no, es un análisis sistémico, no nada más se ocupa de la responsabilidad individual, sino del análisis del sistema en general, ¿no? Y surge precisamente de lo que nos está pasando a nosotros con la corrupción, la repetición de circunstancias y actuaciones similares que subsisten a pesar de existir responsabilidades asignadas en casos individuales. Entonces, lo que estaba pasando con los accidentes aéreos es que mutilaban, ¿no?, al piloto del avión que había chocado, ¿no? Y entonces lo sancionaban y lo sancionaban y lo sancionaban, pero seguían sucediendo accidentes aéreos. Entonces diciendo, bueno, se está muy bien responsabilizar al piloto que chocó el avión, pero no estamos viendo algo, nos estamos perdiendo de vista algo, ¿no? Y entonces viene este análisis y empieza a meter más preguntas de las que normalmente metíamos en el sistema de análisis de responsabilidades en el caso de los pilotos, ¿no? Y analizan más factores, más allá de los individuales y más centradas en el sistema como un todo. Y una de las cosas que más me gustó de este análisis es que es muy elemental, ¿no? O sea, como que todo lo que nos dice es muy intuitivo, ¿no? Y además uno diría, pero ¿por qué no me lo pregunté antes, ¿no? Entonces lo que nos dice este análisis es, ok, está muy bien, preguntémonos quién, porque sin duda es importante el quién, ¿no? El piloto, el policía, el funcionario público, el médico, ok. ¿Cómo lo hizo? Sí, también es importante, ¿no? ¿Y qué hizo? En el sistema de responsabilidades administrativas, el quién y el qué son como nuestro pan de cada día. Es justamente la conducta irregular, quién lo hizo, ¿no? El servidor público, y a veces el cómo interrelacionado con el qué. Pero lo que nos dice el análisis de eventos centinela es, la pregunta más importante es ¿por qué? Y entonces decimos, uy, ¿y esa pregunta nos la hacemos cuando estamos analizando responsabilidades administrativas? No. Esta pregunta, si nosotros analizamos todo el sistema normativo, no existe. No tenemos un porqué. Sin embargo, si nosotros leyéramos las resoluciones a través de las cuales los jueces o los órganos internos de control sancionan a los servidores públicos, podríamos empezar a dilucidar las respuestas del porqué, ¿no? Pero no existe una obligación jurídica de responder la pregunta del porqué. Y entonces, después de analizar el mundo de los derechos humanos con medidas de no repetición, los eventos centinelas del porqué, de las causas, no, causas que van más allá de lo individual, decidí tomar el ejemplo de Colombia para analizar mis variables. Porque en el mundo teórico, pues yo puedo empezar a incorporar el porqué, puedo analizar el contexto, pero se me ocurrió pensar en Colombia como un ejemplo de un país que ya está haciendo lo que yo estoy tratando de identificar en México, ¿no? Y entonces, si nosotros nos vamos a analizar el Consejo de Estado de Colombia, que es el equivalente a nuestros tribunales de justicia administrativa, México y Colombia son los únicos dos países en Latinoamérica en los que la justicia administrativa está especializada y se encuentra en un tribunal especial, ¿no? En el tribunal especial nuestro es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia federal, no pertenece al Poder Judicial, en Colombia sí pertenece al Poder Judicial, pero también es un órgano jurisdiccional especializado. ¿Y qué identificamos en Colombia? Bueno, en Colombia, si nosotros vemos las sentencias del Consejo de Estado, en todas las sentencias hay una identificación de causas generales. Entonces, aunque estamos hablando de justicia administrativa, ellos hacen lo mismo que se hace en el mundo de los derechos humanos. Hay una identificación de contexto, ¿no? Y esta identificación de contexto los ayuda a generar medidas de no repetición. Ellos tienen, analizamos hace 2 años que sacamos un manual de las sentencias de reparaciones. Ellos tienen miles y miles y miles de sentencias de reparaciones y en ellas se puede observar que se centran muchísimo en las medidas de no repetición. Y estamos hablando de medidas de no repetición de carácter administrativo, no solamente de derechos humanos, ¿no? Y ellos le ordenan, por ejemplo, al gobierno, oye, no tienes un manual de eso y por esto te está pasando todo el tiempo estas cosas.
propón que se haga un manual de este tipo. Y la otra cuestión que identificamos es que dan muchos cursos de capacitación. Entonces hay un diálogo entre yo que te estoy revisando y tú revisado, y te cuento qué estás haciendo mal, ¿no? Oye, fíjate que me llegan millones de multas de tránsito de este tipo, ¿no? Veo que en realidad lo que no te estás fijando es ABC, pues a lo mejor si te fijas un poco vas a disminuir tu tasa de nulidades, ¿no? Entonces hay mucha interacción y hay mucho diálogo entre el Consejo de Estado y los servidores públicos. ¿Qué otra cuestión identificamos en Colombia? En Colombia, y además creo que también es esto, siempre cuento esta historia porque me parece magnífica, como para ver que sí hay un resultado de prevención a través de la sanción. No, o sea, nosotros cuando estamos pensando en disuasión, estamos pensando, ok, voy a ir a un tribunal, el tribunal va a sancionar, y esta persona no la voy a sancionar, no solamente porque la quiero castigar, sino porque quiero generar incentivos a futuro. Quiero disuadir a las personas para que no cometan esa conducta, que sepan lo que le pasó a esta persona y todos los demás lo generen, ¿no? Y de esa forma tengo esa prevención. Entonces, en Colombia empezamos a ver que hubieron muchísimos juicios en contra del Estado. Y empezaron a haber muchísimas condenas en contra del Estado. Y llegó un momento en el que el Estado se preocupó y dijo, no puedo pagar tantas multas. O sea, ¿qué está pasando con esto? Me están pegando muchísimo en mi presupuesto, y genera una agencia específica para analizar qué está pasando con los juicios en el gobierno y cómo puedo prevenir, cómo puedo hacer que el tribunal me condene menos. Entonces me parece como evidencia pura de que si nosotros utilizamos los métodos jurisdiccionales, podemos disuadir en algún momento al gobierno. Y entonces se genera la Agencia de Defensa Nacional de Jurídica, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Ya, esta agencia ya tiene varios años. Y si nos ponemos a ver sus mandatos, ¿no?, sus facultades, es impresionante ver cómo vemos que todo está enfocado a la prevención de conductas irregulares en el futuro. Entonces, pues, tenemos, por ejemplo, proponer, implementar y hacer seguimiento a la política pública de prevención, analizar las providencias judiciales y arbitrales que afecten los intereses del Estado con el fin de identificar líneas jurisprudenciales que permitan mejorar y prevenir, ¿no? Análisis tendientes a definir la adopción de políticas de prevención, realizar estudios e investigaciones y mapas de riesgo sobre las principales causas generadoras de litigiosidad, etcétera, ¿no? Entonces vemos ya un diseño normativo enfocado en la prevención y vemos una agencia especializada en eso. Yo platiqué, tuve la oportunidad de platicar en ese momento con la titular del área de prevención, que ahora es magistrada de la Corte Constitucional de Colombia, y nos contaba que había cuestiones que eran muy básicas, ¿no? Que a través de la sistematización y la identificación de causas habían podido eliminar muy fácilmente. No, había otras que eran muy difíciles, ¿no? Y en esas pues se tardaban más tiempo y demás, pero había otras muy básicas. Y con toda la información que recopilaron y la distribuyeron de acuerdo con causas y de acuerdo con agencias, pudieron reducir muchísimo el número de condenas al Estado. Lo que quiere decir que estaba funcionando de alguna manera, no quiero decir que perfecto, pero sí de alguna manera estaba funcionando la prevención. Con base en estas dos experiencias y con base en el porqué y con base en el contexto, ¿no?, de los derechos humanos, decidí hacer un análisis normativo de qué estaba pasando con nuestro nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción. Y entonces quise analizar qué estaba pasando al interior de los órganos internos de control y de los tribunales de justicia administrativa, que son básicamente mi objeto de estudio, porque quiero identificar su rol en materia de prevención en el nuevo sistema. Y entonces, ¿qué es lo que identifiqué? Bueno, para el procedimiento de la prevención, encontramos en la Ley General de Responsabilidad Administrativa, en los artículos del 15 al 22, ¿no?, un procedimiento de prevención. Lo primero que me saltó a la vista es el podrán, ¿no? Entonces dice, se establece que las secretarías y los órganos internos de control podrán implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos. Entonces, el primer foco rojo es, ojo, es optativo, ¿no? La prevención en nuestro sistema nuevo es optativo, si quieren lo hacen y si no quieren lo hacen, no lo hacen, ¿no? Y de nuevo, ¿qué quiere decir esto en nuestro sistema jurídico? Que si es optativo, pues no puedo demandarlo, ¿no? O sea, es totalmente discrecional de la autoridad. Y más o menos hicimos este mapa de cómo estaba la prevención aquí, y entonces se prevé un diagnóstico basado en funciones,
¿no? Después de este diagnóstico se deben de generar acciones para orientar criterios y luego de estas acciones se hace una evaluación anual. Y como todo círculo virtuoso, pues esto debería de regresar, se vuelve a hacer el diagnóstico con base en lo que se dijo, a ver si se mejoró, y entonces lo que se pueda mejorar se vuelve a decir. Esto es optativo de nuevo, pero aquí podemos ver que un poquito podríamos meter lo que hace la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ¿no? O sea, hay espacio para meterlo. No es para nada específico, no es obligatorio, pero hay espacio. Entonces, de este procedimiento, de nuevo, lo que les platico es que básicamente los procedimientos de prevención son optativos, pero la otra cuestión que llama mucho la atención es que no se menciona a los tribunales de justicia administrativa. O sea, como que cuando metimos a los tribunales de justicia administrativa en el Sistema Nacional Anticorrupción, fue muy evidente que los estábamos metiendo para sancionar mejor, ¿no? Sobre todo les dimos la facultad de sancionar faltas graves, pero los metimos a un comité, los metimos, ¿no?, a un sistema coordinado donde se supone que vamos a estar hablando de prevención, pero no dijimos qué, cómo, cuándo o nada, ¿no? Entonces, no hay nada que mencione cuál es el papel de los tribunales de justicia administrativa en términos de prevención. ¿Qué pasa con la legislación estatal? Bueno, 8 leyes no regulan la prevención. Aquí estos números, o sea, y esto me lo reprocharían muchísimos abogados duros, me dirían, Adriana, no importa, o sea, está en la ley general, si en la ley general se prevé la prevención, pues si la ley estatal no lo dice, no importa. De acuerdo, totalmente de acuerdo, pero creo que sí nos dice si el legislador está pensando en términos de prevención o no, ¿no? Y parece que se replica este desdén hacia la prevención. Entonces, 8 leyes de plano no regulan la prevención, ¿no? Que son Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. De nuevo, no lo regulan, pero está la ley general, entonces no es que estén mal, ¿no? Simplemente no quisieron hacer mención y no expandieron el derecho, las obligaciones de prevención. Porque perfectamente lo podían haber expandido, ¿no? 2 leyes remiten directamente a la ley general, que es el mismo cuento, pues, rige la ley general. 2 leyes difieren del procedimiento establecido en la ley general. Aquí yo dije que me quedé entusiasmadísima y dije, voy a ver estas leyes porque a lo mejor ponen más cosas, ¿no? No ponen más cosas, incluso limitan un poco lo que ya estaba establecido en la ley general, entonces, pues, malas noticias. Y 20 leyes establecen prácticamente el mismo procedimiento. Entonces, no tenemos mejoría y podríamos incluso encontrar algunas partes peores en estas 2 leyes, pero como está la ley general, de nuevo, esa es la que rige, ¿no? Después encontramos que algunas leyes sí mencionan que se van a generar lineamientos generales para implementar las acciones de orientación que deben observar los servidores públicos. Y aquí dije, bueno, está aquí, obvio, ¿no? A lo mejor no era materia de ley, pero sí es materia de lineamiento. Y vimos que 21 estados contaban con lineamientos generales, de esos ninguno especifica cuál es el proceso de prevención. Y entonces cuando decidí generar las variables para analizar a los tribunales de justicia administrativa, ¿no?, en términos ya empíricos, y dije, bueno, ¿en qué me voy a fijar? En si existen procesos de prevención o interacción con el Sistema Nacional Anticorrupción. Muy básico, o sea, además, o sea, si ustedes ven mi batería de variables es muy básica porque estamos apenas empezando y porque además es optativo el procedimiento, ¿no? Entonces, existen procesos de prevención o interacción con el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay obligación de realizar análisis de contexto, medidas de no repetición o análisis de causas. Obligación de crear criterios generales en la materia de responsabilidades administrativas o anticorrupción. Obligación de identificar áreas de riesgo o actuaciones irregulares prevenibles, ¿no? Y si existen funciones de tribunales de justicia administrativa en los comités coordinadores. De esto va a hablar Irma, que es interesantísimo lo que ella encontró, entonces ni siquiera me voy a expandir, pero... ¿Qué encontré? Ninguna legislación menciona procesos de prevención o interacción con el Sistema Nacional Anticorrupción para colaborar en la prevención de la corrupción. ¿Qué leyes analicé? Pues las leyes que rigen a los tribunales de justicia administrativa, que son leyes orgánicas y leyes sustantivas en algunos casos, o nada más la ley sustantiva en muchos otros. Ninguna legislación incluye procesos de análisis de contexto, medidas de no repetición o análisis de causas, como lo hace el Consejo de Estado.
Ninguna legislación obliga a la generación de criterios generales en la materia, ¿no? Excepto la jurisprudencia general, y ni siquiera todos los tribunales tienen la obligación de generar jurisprudencia general. Ninguna legislación obliga a los tribunales a la generación de información específica que permite identificar áreas de riesgo o actuaciones irregulares prevenibles. Y ninguna legislación establece las funciones o competencias de los tribunales de justicia administrativa en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Uno, en un mundo ideal, se imaginaría que si el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no?, por ejemplo el federal, va a participar en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, pues va a llevar una tablita y va a decir por lo menos cuáles son las causas principales, ¿no?, o cuáles han sido los funcionarios públicos más demandados y más sancionados. Y entonces después hice un análisis de la información pública que existe en estos dos rubros y se realicé varias solicitudes de información. Estas preguntas no reflejan otra cosa que lo que ya les expliqué respecto de los porqués, análisis de contexto, mapas de riesgo, ¿no? Entonces no me voy a detener mucho aquí porque además creo que ya estoy sobre el tiempo. Las respuestas, en realidad fue una calamidad, porque solo obtuve 4 respuestas de 32, ¿no? Entonces, para nada es representativo, pero las 4 que recibí, todas fueron no, ¿no? Las otras ni siquiera las recibí. Uno diría, bueno, ya ahorita, ya que ya me mandé el artículo, ya me empezaron a mandar no, más. No me han mandado nada. Lo de COVID sí nos afectó muchísimo en la parte de solicitudes de información, así que no les puedo decir que esto sea representativo, ni puedo sacar conclusiones respecto de estos nos. Entonces me voy a centrar nada más en lo que observé en las páginas de internet de los propios tribunales, en un estudio que ya habíamos hecho antes de los tribunales y en las leyes. Y entonces lo que chequé respecto de los tribunales es, de nuevo, me fui a lo más básico: existencia y publicidad de estadística, ¿no?, porque de ahí es de donde vamos a sacar las causas y los causantes. Si realizan actividades de capacitación o retroalimentación con entes de la administración pública, si hay una identificación de actores y causas, y si hay existencia de registros públicos de funcionarios o entidades que más han recibido sentencias condenatorias. Los resultados fueron que 19 de 33 tribunales, o sea, el 57%, cuenta con estadística pública. Y aquí me horrorizo, o sea, me horrorizo porque los tribunales, uno creería, bueno, son de nueva creación. No son de nueva creación. Los de nueva creación en realidad nada más son los de Puebla y el de Chihuahua, ¿no? Todos los demás llevan muchísimos años funcionando y no puedo creer que no tengan estadística. Y cuando más me desmayo es cuando pienso en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no?, que es el Tribunal Federal y no tienen estadística. O sea, nosotros no podemos saber cuáles son los asuntos que más se litigan en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. O sea, ese es para irte para atrás. Luego, 15 de los 33 tribunales, el 42%, realizan actividades de capacitación o retroalimentación con entes de la administración pública. Esto lo aplaudo, no pensé que hubiera tantos, la verdad. Ninguno de los tribunales de justicia administrativa identifica actores y causas que recurrentemente se demandan o sancionan. O sea, toda esta idea de que los tribunales de justicia administrativa van a ser nuestros semáforos rojos y nos van a decir cuáles son las áreas donde más problemas tenemos, no existe, porque ni siquiera ellos saben quiénes son, ¿no? Y 2 de los 33 tribunales, 6%, cuenta con un registro público de funcionarios por cargo o entidades que más ha recibido sentencias condenatorias. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? No me gustaría pensar que todo esto es... Después de escucharme, a lo mejor diríamos, no, qué horror, lo que contó Adriana es una historia de terror, ¿no?, y estamos muy mal en términos de prevención. Pero en realidad no. O sea, si vemos la legislación nos da entrada para tener prevención, ¿no? Y un poco aquí pensando en términos más como de noches o de empujoncitos, o sea, creo que en la parte de prevención podríamos pensarla así. Podríamos decir, ok, incluso que sea optativa, ¿no?, podemos poner como reglas de default, o sea, hacer, ¿no?, una legislación soft en términos de prevención, pero que nos pueda obligar a generar todas estas variables, ¿no? Bueno, la de estadística, esa sí tiene que ser a fuerza, ¿no? Y,
y ese es mandato, no soft, sino es la ley los obliga a generar estadística y tener información. Esta sí es grave, ¿no? Pero en términos de prevención podemos pensar que si empezamos a identificar estas variables, empezamos a incluirlas y empezamos a involucrar a los tribunales de justicia administrativa más en las labores de los comités coordinadores en materia de prevención, podríamos generar buenos resultados y podríamos empezar a identificar causas, podríamos empezar a identificar los porqués, podríamos identificar contextos, y no es nada costoso. Nosotros ya tenemos toda la infraestructura, ellos ya conocen de todos los juicios, ellos conocen las causas, entonces nada más esto como un pequeño empujoncito para que empiecen a generar el big picture de lo que ya hacen todos los días en cada uno de los procedimientos individuales. Y aquí paro porque creo que me excedí. Efectivamente, Adriana, te has excedido, pero me parece que valía mucho la pena, con toda sinceridad, que nos contaras tan bien, tan a detalle, el atrevimiento analítico de tu investigación, que sí tiene un enfoque interdisciplinario súper interesante para las y los escépticos del policy learning, ¿no? Y de la interdisciplinariedad. Me parece que es súper interesante la forma en la que te acercaste a un problema muy concreto, que es cómo podemos pasar de la énfasis de la sanción a el énfasis en la prevención, ¿no? Si no, como bien lo dijiste, esto es un barril sin fondo. Y tuviste el atrevimiento de pasar del análisis estrictamente normativo, institucional, a pasar justo a el de la gestión en la administración pública, que es muy común ahí, pero no tanto en los tribunales. Y me parece muy interesante en el sentido de, si no hay inteligencia institucional, si no pasamos, si los órganos jurisdiccionales no incursionan en modelos de inteligencia institucional con énfasis preventivo y en ser partícipes de procedimientos de gestión y de forma proactiva, pues vamos a estar todavía muy a la saga en este proceso. Creo que nos pones una muy buena carretera por delante. Tu investigación es muy interesante, que suma muy bien ya la de tu tocaya, Adriana, y ahora vamos a escuchar de Irma, nuestra querida Irma Guerra, que también ha participado justamente en esta iniciativa de trabajo conjunto del proyecto de investigación. Y antes nada más de presentarla formalmente, quisiera nada más recordarles a todas y a todos quienes nos acompañan a distancia que hay posibilidades justamente de realizar preguntas a través del espacio de interacción que tienen en la transmisión, y obviamente serán consideradas. De hecho, ya aquí ya tengo varias de ellas, nada más recordarles, sé que es la dinámica que ha estado operando durante todo el seminario, pero no está de más que la podamos recordar. Y bueno, Irma, quisiera presentarte, doctora Irma Guerra. Irma es profesora investigadora de la Universidad Veracruzana, es académica del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores y Económicos y Sociales de dicha universidad. Estudió originalmente en su licenciatura Economía, ¿no? Y tiene una especialización posterior en métodos estadísticos, pero ya después enderezó el camino y se nos fue a la administración pública. Y por supuesto, en el Instituto de Administración Pública de ahí mismo, de Veracruz, y después el doctorado en políticas públicas por el CIDE. Es una destacadísima integrante y asociada del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas, e insisto, una persona que participó de manera muy activa con su proyecto de investigación en este programa, y estoy encantado de darte el espacio, Irma, para escuchar, para que nos cuentes sobre tu investigación y sobre sus resultados. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Es un placer estar el día de hoy compartiendo en el marco de la FIL los resultados de esta investigación que realizamos en colaboración dos investigadoras más y su servidora. Voy a compartir pantalla. Bueno, el título de la investigación es los tribunales estatales de justicia administrativa en el contexto de los sistemas estatales anticorrupción, retos y perspectivas en materia de coordinación. Y en realidad, muchas de las conclusiones a las que llegamos en esta investigación concuerdan también con lo que la doctora Adriana García nos acaba de comentar previamente. En realidad, creo que refuerza estas.
poco de contexto, bueno, la propuesta nacional de combate a la corrupción lo que busca es precisamente sentar en una misma mesa a distintas instancias para tomar las decisiones, ¿no?, en materia de prevención, disuasión, control, sanción de faltas administrativas y hechos de, ¿no? Es decir, en esencia lo que se busca es que entre 5 y 6 instancias, dependiendo de los comités coordinadores a nivel estatal, como se definieron, se coordinen precisamente para tomar las decisiones fundamentales en materia de combate a la corrupción. Y el tema no va a ser nada sencillo, porque como voy a referir ya hacia el final de la presentación, el tema de la coordinación, sobre todo con los sistemas que fueron formalmente considerados en el diseño de los sistemas locales, implica sobre todo confianza, ¿no? Y la confianza es algo que se construye no de la noche a la mañana, sino a lo largo de mucho tiempo, ¿no? entre otras situaciones, ¿no? Pero bueno, sí podemos un poco prever que la coordinación para estos actores, que se tienen que sentar en una misma mesa a tomar decisiones, que por cierto no lo habían hecho, ¿no?, nunca lo habían hecho, no va a resultar del todo sencillo, ¿no? Y bueno, entre las instancias de nueva creación, como ya decía la doctora Adriana, que no son tan nuevas, están los tribunales estatales de justicia administrativa, porque implican básicamente la extinción de los tribunales de lo contencioso administrativo y en muchos casos básicamente se conservaron las mismas estructuras, ¿no? El cambio fundamental radica en que ahora los tribunales de justicia administrativa están facultados para conocer y resolver los asuntos relacionados con faltas administrativas graves, tanto las que cometen servidores públicos como los particulares. Esto en el fondo lo que significa o lo que implica es que los tribunales van a estar concentrando una gran cantidad de información, ¿no?, que si se sistematizara de manera adecuada, si se lograra analizar y sobre todo compartir, esto es fundamental porque eso implica la coordinación, compartir esta información entre el resto de las instancias que componen a los sistemas locales anticorrupción, me parece que ayudaría enormemente en materia de prevención y detección de faltas administrativas, ¿no? Que además, al final, este tema de la prevención, y ya lo han señalado aquí en este panel las colegas que la hicieron, me parece que es el giro fundamental, ¿no?, o el corazón del sistema nacional y de los sistemas locales, ¿no? Y es un cambio en cómo se venía abordando el tema de la corrupción, ¿no?, desde el punto de vista de la sanción. Entonces, bueno, básicamente la principal pregunta, ¿no?, que nos surgió es, bueno, ¿para qué y cómo se estaban coordinando los tribunales con el resto de las instancias que conforman los sistemas estatales? En este caso, se consideran únicamente 9 tribunales de justicia administrativa a nivel estatal con sus correspondientes comités coordinadores, básicamente porque estos cumplieron con 3 criterios o 3 requisitos. El primero es que los estados en donde se localizan tuvieron o cumplieron con la armonización legislativa que se requería y la conformación de las instancias para los sistemas locales antes o más tardar, más bien, de abril de 2018. El objetivo con este criterio, aplicar este criterio, era básicamente asegurar la mayor experiencia posible, porque en realidad este tema es muy reciente, ¿no? Y como ya exponía al principio, el tema de la coordinación es un tema que sí se espera que tarde un poco de tiempo, ¿no?, en poderse manifestar, si es que se llega a manifestar en algún momento. El segundo criterio es que existiera al menos un informe de labores para cada tribunal y también al menos un informe de labores para cada uno de los comités correspondientes, porque básicamente de aquí se tomó la información que se... Igual, no era la metodología que se propuso al inicio, pero bueno, debido a las condiciones de la pandemia, se tuvo que modificar. También tengo que mencionar que adicionalmente se consideraron algunas actas de sesión de los comités coordinadores. Lamentablemente, bueno, no estaban disponibles para todos los comités, para los 9 que aquí analizamos, entonces, bueno, simplemente se consideró como algo adicional, ¿no? Además, son muy ricas estas actas, ojalá pudieran estar, de hecho les paso para hacer un llamado, ¿no?, a los comités coordinadores, que publiquen estas actas porque tiene información valiosísima y además me parece que es un instrumento poderoso en términos de transparencia y revisión
Pero bueno, estos fueron los 9 casos que se trabajaron. El primer paso o lo primero que se hizo fue igual analizar el marco normativo de los sistemas locales anticorrupción, también el de los tribunales, pero bueno, aquí por razones de espacio y de tiempo me voy a enfocar en el marco legal de los sistemas locales, para tratar de identificar cuáles fueron los instrumentos que formalmente se diseñaron y se consideraron para facilitar la coordinación de las instancias que conforman los sistemas. Entonces, bueno, no, digamos que el instrumento principal es la creación de instancias específicas para la coordinación, que en este caso son los comités coordinadores, ¿no? Pero también se establecieron objetivos específicos a estos comités coordinadores. Entonces, bueno, haciendo el análisis, ¿no?, y la comparación entre los objetivos de los 9 comités coordinadores que se trabajaron, se logró identificar 8 objetivos comunes. Son estos. Cabe señalar, y ya también colega Adriana García lo mencionaba, se ponen los objetivos, ¿no?, que además podemos discutir para más, si realmente dan luz sobre lo que se tiene que hacer o lo que tienen que hacer las instancias, pero más importante aún es que en ningún lado queda establecido, porque esto fue algo que me acompañó durante esta inquietud durante toda la realización de la investigación, en ningún lado se puede encontrar qué es lo que se esperaba de cada una de las instancias conforman el comité coordinador, ¿no? Y específicamente, bueno, me interesaba de los tribunales. ¿Qué se esperaba de los tribunales a la hora de sentarlo en una misma mesa con distintos actores? Y el problema, como también voy a concluir, es que al final todos y nadie son responsables por el cumplimiento de estos objetivos, ¿no?, lo cual dificulta todavía más su cumplimiento. Aquí me voy a remitir únicamente a 3, porque igual considero que son los más importantes debido a las competencias o las atribuciones de los tribunales de justicia administrativa, ¿no?, porque al menos en teoría es donde uno podría esperar una mayor participación por parte de estos. El primero es que, bueno, los comités tienen la facultad de emitir recomendaciones no vinculantes. ¿Qué fue lo que se encontró en esta materia? La gráfica del lado izquierdo lo que muestra es el número de recomendaciones que en 2018 y 2019 han emitido cada uno de los 9 comités. Pero bueno, en esta gráfica no sale Veracruz ni Yucatán, porque no se pudo encontrar ninguna alusión a las recomendaciones de sus informes, que es donde tendrían que estar publicadas. O sea, por ley, las recomendaciones no vinculantes tendrían que estar publicadas en los informes anuales de los comités coordinadores, y estos dos no presentaron informes. Entonces, solamente 7, Tabasco y Sonora, como observamos, son los que más han emitido recomendaciones no vinculantes, y en la gráfica superior, bueno, perdón, en la derecha, lo que tenemos es, bueno, más bien, lo que también nos interesaba era tratar de identificar, ¿no?, la participación de los tribunales de justicia administrativa en estas recomendaciones vinculantes. Para 31 de ellas, para 31 de estas recomendaciones no vinculantes, no se pudo identificar el actor que las propuso. Para 29 sí, y fueron actores distintos o instancias distintas a los tribunales de justicia administrativa. Y únicamente 2 que fueron propuestas del magistrado presidente del Tribunal de Tabasco, fueron propuestas, bueno, por el Tribunal de Justicia Administrativa. Esto no quiere decir que los tribunales no hubieran hecho más propuestas, ¿no? De hecho, sí se encontró que en algunos casos proponía, pero al final no lograban o no lograron la aprobación de la mayoría de los integrantes del comité y por lo tanto no se consideraban, ¿no? Y además en las que no se tiene información justa, pudo haber participación de los tribunales, pero no se sabe, no es posible eso. Ahora bien, ¿a quiénes fueron dirigidas la mayoría de estas recomendaciones no vinculantes? Bueno, 21 de ellas estaban dirigidas a los congresos estatales, 10 a los ayuntamientos, 9 entidades públicas o entes públicos, 3 más a comités coordinadores, lo cual es como que no checa porque el comité coordinador emitiéndose una recomendación a sí mismo, pero bueno, así estuvo, ¿no? Y 2 más a las fiscalías generales de los estados.
Ahora, ¿cuál fue el problema, ¿no? Que en general, para todos los comités revisados, no es claro que las recomendaciones tengan como propósito el fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, ¿no? Así como la mejora del control interno, que fue la razón para la cual se creó este instrumento de recomendaciones no vinculantes, ¿no? Como vimos, la mayoría están dirigidas a los congresos de los estados y el contenido de estas iban en el sentido de solicitar la creación o reformas de leyes, ¿no? Que no tienen que ver con el motivo o con la razón de ser de la recomendación. Otras más eran exhortos a cumplir con obligaciones en materia de transparencia, como para eso algún órgano especializado. E incluso otras más tenían el sentido en realidad de coadyuvar a la operacionalización, al funcionamiento como tal de los sistemas locales estatales, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. Me parece que esto de las recomendaciones no vinculantes puede ser un instrumento poderoso para los comités, pero también me parece que no se está usando. El segundo objetivo es la definición, el establecimiento de mecanismos básicos y principios para la coordinación en materia de control y prevención de faltas. ¿Qué se encontró aquí? Bueno, básicamente con excepción de Hidalgo y Querétaro, para el resto de los comités hubo alguna evidencia, pero ojo, para los comités en general, esto no implica que los tribunales hubieran participado de manera activa, ¿no? En general, las acciones se han enfocado en fijar las bases para la coordinación a través de la generación de productos como mapas de riesgos, semáforos de la corrupción, diagnósticos sobre la corrupción, tableros de información estadística, etc. Perdón. Que sin duda son insumos fundamentales, ¿no? Que sí está contemplado, sí se tiene contemplado que se realizara, ¿no? Que a partir de esto se tendrían que fijar los bases para la coordinación. De manera específica, para el caso de Veracruz, se identificó una petición por parte del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa para que se elaborara una propuesta de indicadores en materia de responsabilidades administrativas. ¿Cuál fue el problema? Que, bueno, ya no hay mayor evidencia en los informes, en las actas de sesión, que esto efectivamente se hubiera realizado, y tampoco hay evidencia de que el tribunal se hubiera había participado de manera activa, que además, sí, por el ámbito de sus atribuciones, uno hubiera esperado que este tipo de proyectos los encabezaran los tribunales de justicia administrativa y en este caso el Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz. Voy a ir un poco más rápido porque si no, no termino. También se identificaron en este mismo marco convenios para establecer mecanismos de coordinación que nuevamente estos en realidad son adicionales a la figura del comité coordinador. O sea, la figura del comité coordinador justamente tendría que servir para esto, ¿no? O sea, no habría razón de generar más convenios, pero bueno, los están generando. Pero estos convenios son esfuerzos justo más individuales entre algunas de las instancias que componen el coordinador, pero al margen de la figura del comité, ¿no? Y en ningún caso se identificó que participara el Tribunal de Justicia, los Tribunales de Justicia Administrativa, por ejemplo, del Estado de México y de Tabasco, en donde aparecieron estas figuras. El tercero, definir mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información. Bueno, el panorama es muy similar al anterior, ¿no? En los casos de los comités coordinadores de Tabasco y de Veracruz, sí se han dado intercambios de información entre las instancias de los propios comités, a partir de acuerdos tomados en las sesiones y relacionados con temas específicos. Es un poco para lo que tendrían que funcionar justamente los comités. Nuevamente aparece la figura de los convenios. Aquí sí se pudo identificar uno en el Estado de México, en el Tribunal de Justicia Administrativa participó. Pero bueno, solamente eso, ¿no? Adicionalmente a estos objetivos, también un aspecto importante y que mencionó la doctora Adriana, es que la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla que los órganos internos de control deberán observar recomendaciones que les NAO o el Comité Coordinador les haga. Y se espera que a nivel estatal eso también se repita, ¿no?
¿Qué fue lo que se encontró, por ejemplo, en el Estado de México? Que el Tribunal de Justicia Administrativa sí se involucró de manera activa en la definición de criterios asociativos, en la definición de titulares de órganos internos de control, además de otras actividades. Pero bueno, al final, básicamente, las actividades de los tribunales, ojo, en el marco de los sistemas locales anticorrupción, no de sus atribuciones, de sus propias atribuciones, han estado concentradas, como aquí lo muestro, en la organización o la puesta en marcha del propio sistema local, de los propios sistemas locales. Y bueno, ya para concluir, ya también me excedí del tiempo, en primera, se encontró muy poca evidencia de que los comités estuvieran trabajando en mecanismos de coordinación, todavía fue mucho menor respecto de los tribunales. Lo más relevante fueron algunos convenios en los que no participaban los tribunales, ¿no? En cuanto a mecanismos para el intercambio de información, los tribunales tampoco tuvieron un papel relevante, además de que, bueno, la información no está relacionada con la prevención, control y disuasión de fuentes de riesgo. Algo que sí vale la pena destacar en medio de este panorama un poco oscuro, ¿no?, es que los comités sí reportaron haber hecho trabajo con los órganos internos de control. El problema es que, con excepción del Estado de México, en el resto no hubo participación significativa por parte de los tribunales. Me parece que también este es un área potencial, ¿no?, para los propios tribunales. Entre las explicaciones, como ya había dicho previamente, está el tema de la confianza, ¿no?, que se construye a lo largo de interacciones repetidas y se lleva tiempo. Pero bueno, sí ha habido acciones pueden llevarnos a construir esto, ¿no? Otro reto adicional, que ya también mencionaba al principio, es que por el tipo de arreglos o por el tipo de instrumentos que se diseñaron, que conforman o que pertenecen a mecanismos de redes, en donde todos y nadie son responsables del cumplimiento de todos los otros, ¿no? Entonces, es importantísimo avanzar en mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Y ya por último, al igual que mi colega Adriana, sí mandé también por transparencia un pequeño cuestionario a los tribunales de justicia administrativa, pero me fue un poquito peor que Adriana porque solamente recibí 3, ¿no? Eso es igual, no me sirvió para mucho, pero sí me pareció importante ponerlo porque sí encontré cosas que llaman la atención y que creo que son dignas de decir. Y que justo es hacia allá hacia donde tendrían que comenzar a trabajar los tribunales, ¿no? Por ejemplo, dos de ellos manifestaron haber identificado la principal razón de la mala integración de los expedientes por parte de las autoridades correspondientes y uno más algunas de las causas de las faltas administrativas mismas que fueron dadas a conocer al respectivo órgano de fiscalización. Entonces, con esto termino, porque justo hacia allá es donde tendrían que avanzar. Pero no solamente en generar esta información, este conocimiento, ¿no?, de los porqués, de los cómos, etcétera, sino que se debe de compartir. O sea, para que haya coordinación, esta información los tribunales deben de compartirla con el resto de las instancias que conforman los sistemas locales. Y a partir de esta información, entonces sí, ¿no?, tomar decisiones de manera conjunta en materia de responsabilidades administrativas y de combate al daño. Con eso cierro, perdón por el tiempo. Nada que perdonarte, en serio, Irma. La verdad es que complementa tu investigación de manera impresionante el trabajo de las dos previas, ¿no? Sobre todo de la última, de la previa que escuchamos en voz de Adriana García. Tú nos haces el planteamiento de muy bien, se requiere inteligencia institucional de parte de los tribunales de justicia administrativa si queremos asumir un rol preventivo, pero además de nada va a servir si los mecanismos de coordinación, si los procedimientos no existen, ¿no? Y es totalmente necesario lo uno y lo otro para poder llegar hacia donde queremos y avanzar en lo que muy bien decías, Irma. El corazón de la reforma fue el énfasis preventivo, ¿no?, y el enfoque sistémico, y estas dos investigaciones nos dan justo la evidencia que nos permite afirmar que hoy estamos lejos de eso, pero que habría condiciones para avanzar de manera pronta y expedita
si nos lo proponemos y si logramos a partir de estos análisis e investigaciones poner en la mesa argumentos convincentes para que las y los tomadores de decisiones lo retomen. Y yo creo que lo estamos logrando. Tengo varias preguntas, perdón, participaciones de personas de los CPCs en las entidades federativas, que la principal pregunta que hacen es, oigan, ¿y dónde conseguimos esto? ¿Dónde están los datos? Nos interesa muchísimo lo que están diciendo. Las dos Adrianas, por supuesto, tenemos dos Adrianas en esta tarde con nosotros, e Irma. Y pues la buena noticia es que lo que están presentando las colegas es las conclusiones de un conjunto de investigaciones que están siendo compiladas en este momento en el que estamos hablando, ya en la etapa de formación y de diseño, y que, como bien sabe mi querido Jaime, que está por ahí, muy pronto será ya publicada y presentada de manera pública, y por supuesto se pondrá a disposición de todas y de todos. Nos parece que lo que nos habíamos propuesto en un inicio, que era enfocarnos en problemas concretos y específicos, ¿no?, de cómo se puede avanzar en el control de la corrupción desde la institucionalidad existente y con miras y teniendo el Estado de Derecho como el trasfondo de esto, sin duda lo estamos logrando. Hay otras cuatro investigaciones que conforman también este volumen, igual de interesantes, igual de aportadoras, y una más iba a estar presente, ¿no?, de parte del doctor Fernando Nieto, quien por razones personales no puede estar con nosotros. Son razones personales de estas que son ineludibles, y desde aquí le mandamos, por cierto, un abrazo solidario al buen Fernando, esperando que esté bien en lo personal. Pues me gustaría, colegas, darles un espacio para que, seguramente se quedaron con elementos relevantes. Me gustaría, yo les voy a hacer una pregunta, catalizadora, pero si ustedes, si además se quedaron con algunos elementos por ahí, este es el momento para plantearlo hasta por 3 minutos cada una de ustedes. Y yo sé, voy a iniciar, por supuesto, como en el mismo orden con el que planteamos, y muy paciente, Adriana Burgos ha estado escuchándonos desde su intervención inicial. Y Adriana, para ti, si hay una pregunta concreta, específica, dirigida a ti, las otras eran más generales, si recomiendas que exista una ley de responsabilidades específica para para cada entidad federativa, o el modelo estaba planteado desde una lógica de general y esa es a la que nos debemos arreglar todas y todos en cada una de las entidades federativas. ¿Cuál sería tu recomendación a partir justamente de los hallazgos que tuvieron en el trabajo que hicieron? Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Respecto a esta pregunta en particular, creo que muy en línea con lo que señaló también la doctora García, la intención sería que si hay una ley general y va a haber regulaciones locales, lo ideal sería que complementen. O sea, que el sentido de estas regulaciones particulares, ad hoc, con base en las necesidades de cada entidad, complementen, fortalezcan o adicionen, no como llegó a identificar la doctora Adriana, que resten a lo que ya se estableció. Digamos, la ley general sienta bases o un piso mínimo y a partir de ahí todo debe complementar y ser hacia adelante. Entonces, sí comparto y coincido con la necesidad de que existan regulaciones particulares, locales, que obedezcan a las características de cada entidad, sin embargo, estas deben abonar y nunca restar a lo que ya se sentó como un piso mínimo, por un lado, y en relación a esta pregunta en particular. Y pues en realidad, para cerrar, únicamente creo que complementaría también lo que han señalado mis colegas, que mucho fue en el sentido de la coordinación y que fue parte de nuestros hallazgos también, la coordinación entre los comités, el intercambio de información, esto que también se llama pues como inteligencia institucional que pueda ser compartida, y en ese sentido creo que es un reto que se tiene dentro del Sistema Nacional Anticorrupción y pues debe ir muy de la mano con los planteamientos que existen en el momento en cuanto a instrumentos normativos. Entonces, de mi parte, creo que eso sería todo. Súper interesante
Y coincido plenamente, Adriana. Por supuesto que hay capacidad legislativa estatal y hay una obligación en, este, en esta materia, siempre y cuando, ¿no?, se tome a la general como una base, lo que se genere en lo local no solo sea armónico y complementario, sino ojalá y se pudiera llevar más allá, ¿no?, en el sentido del espíritu original, que era el de precisar la responsabilidad pública y eventualmente, como bien lo señalas, incentivar un enfoque preventivo y dar precisión y claridad a la actuación de todos los actores en el sistema. Súper interesante, me parece que estamos acercándonos. Y Adriana García, a ver, tu investigación es muy clara, los hallazgos son súper interesantes, hay contribuciones muy concretas. Te quiero forzar un poquito el argumento. ¿Por dónde empezamos? O sea, si ahorita nos habla una persona del Tribunal de Justicia Administrativa de Zacatecas y dice, ok, ¿qué empezamos a hacer mañana? ¿No? ¿Cuál es esa ventana de entrada práctica y concreta para empezar a empujar hacia donde tus hallazgos nos llevan? Gracias, Alejandro. Es una pregunta fácil y difícil. Porque siempre nos pasa, ¿no? Desde la academia decimos, no, hay que hacer esto y esto y esto, y entonces llegan los servidores públicos y nos dicen, ok, hagámoslo, y nosotros, uy, pero ¿cómo le hacemos? Creo que mis hallazgos, o sea, son alarmantes porque son muy básicos, pero a la vez, por ser tan básicos, son muy, muy fáciles de implementar, ¿no? Entonces, lo primero que yo les diría es, señores, ya tienen la información, ¿no? O sea, sistematícenla. Ya tienen la estadística, publíquenla. Utilícenla. Entonces, y la estadística, además, lo que nosotros, yo llevo analizando tribunales de justicia administrativa desde 2007, ¿no? Trabajé 7 años en un tribunal de justicia administrativa en la Ciudad de México. Entonces, sé, o sea, no, yo como secretaria de acuerdos, yo tenía que hacer los informes todos los meses de los asuntos que yo tenía, ¿no? Identificaba a la autoridad demandada. O sea, esa información, yo sé que existen los tribunales porque son obligaciones de cada una de las ponencias. Entonces, no les va a costar ni mucho dinero ni mucho esfuerzo juntar la información, sistematizarla y de ahí generar, ¿no?, gráficas de estos son los que las mayores causas, estas son las menores causas. Empezar por ahí podríamos decir que es un comienzo fácil. ¿Qué sigue? Bueno, en materia administrativa yo creo que somos muy cuadrados, ¿no? Los administrativistas somos súper cuadrados y lo que no está en la ley, no está en la ley. Pero últimamente varios juicios nos han abierto el panorama, ¿no? Entonces ya tenemos el artículo primero constitucional, la jurisprudencia de la Interamericana, ya tenemos bases suficientes como para pensar que los jueces, al momento de decidir, tienen que estar pensando en medidas más allá de, ¿no?, de las de esto es nulo o esto es una sanción. Podemos empezar a pensar en que se pueden ordenar medidas de no repetición. O sea, el sistema jurídico, no necesitamos una reforma legal a la ley orgánica, no necesita de cada tribunal, no necesitamos una reforma a las leyes sustantivas. Yo creo que con el marco jurídico ya existente podemos empezar a pensar que hay jueces que pueden ordenar medidas de no repetición. Y la otra es la conclusión clarísima de Irma, ¿no? O sea, ¿a qué se vienen a sentar a esta mesa del comité? Pues denos la información. O sea, no es otra cosa que eso. Entonces, yo creo que es muy fácil y los tribunales ya lo tienen. Nada más es una cuestión más administrativa, ¿no?, que sustantiva. Entonces, creo que lo pueden hacer, creo que lo podemos lograr y creo que podríamos hacer muchos mapas de riesgo interesantísimos. Tenemos al CESNA, o sea, ellos ya están pensando también en prevención. Tenemos la política, ¿no? En la política también se hace mucho énfasis en prevención. Entonces, yo creo que tenemos las herramientas necesarias para empezar a actuar poquito a poquito y empezar a sacar esa información y utilizarla de forma eficiente para prevenir. Muchas gracias, Adriana. Y la verdad es que a veces el sentido común es probablemente el menos utilizado de los sentidos. Las respuestas intuitivas tendemos justo a despreciarlas, ¿no? Pero lo que me encanta de tu investigación es justo eso, es que pone en el centro la idea básica de pues, ¿por qué no empezamos por el principio?, ¿no? Y algo muy, muy similar hace Irma también, y a quien le voy a regresar la misma pregunta, Irma, porque está muy vinculado. O sea, ¿por dónde empiezan mañana? Cuéntame, las personas servidoras públicas de los tribunales, para mejorar la coordinación, para llegar con algo a la mesa, como bien decía. Gracias.
Aquí el problema es que en el tema de la coordinación, el asunto no solo depende de los tribunales, ¿no? Sino del resto de instancias que se sientan en esta mesa, ¿no? Yo hace un momento hablaba de la necesidad de transparentar o poner a disposición del público en general, de los ciudadanos, las actas de sesión de los coordinadores. Ya no entré mucho en detalle en eso por el tiempo, porque además no tenía las actas de sesión de todos los comités coordinadores, pero es bien interesante que cuando uno las analiza, porque hay información que en los informes anuales evidentemente no sale, ¿no? Más de justo interacciones que se dan, ¿no? En estas sesiones. Y me parece que, digo, en algunos casos sí se dejaba ver algunos problemas entre los actores, que me parece que tienen que ver justamente con el tema de la falta de confianza y de que se están sentando por primera vez a tomar decisiones en conjunto, ¿no? Entonces, me parece que sí va a llevar algo de tiempo, pero justo hay elementos que nos comienzan a decir que sí hay una luz al final del túnel, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, esta parte, bueno, no, perdón, no la mencionaba. Muchas de las acciones que han implementado los comités y los tribunales y han participado de manera activa es en estos foros de la consulta de las respectivas políticas estatales. Y esto, aunque un paso obvio, la verdad es que me parece fundamental, porque algo que se ha trabajado en esos foros es justamente lo que se ha abordado es cómo entendemos el problema o el fenómeno de la corrupción. Porque además, ¿no? No implica, al haber una normatividad, leyes, un sistema nacional, no implica que en automático todos van a conseguir la corrupción de manera igual, ¿no? Y me parece que lo que hacen estos espacios es precisamente fomentar o construir un entendimiento común del problema, en donde la importancia o el acento justamente ya no está en las sanciones, ¿no? Sino debería estar en la prevención y en el control, ¿no? Creo que hacia allá se está avanzando. También mencionaba al final que sí hay al menos tres tribunales que mencionaron que ya están comenzando a analizar la información que les llega, ¿no? Ahora el siguiente paso, al menos para estos tres, es pongan a disposición del resto de las instancias. Y al menos uno, por lo menos mencionó, que si la puso a disposición del órgano fiscalizador, responden esa instancia. Digo, no la compartió con todas las instancias, pero bueno, ya es un avance, ¿no? Entonces me parece que el camino es por ahí, ya se ha dicho, lo hemos dicho, ¿no? El punto fundamental para que esto funcione y el tema de los comités coordinadores es que tienen que comenzar a intercambiar información, ¿no? Y hay elementos, nuevamente, de confianza que se tienen que ir construyendo para que este intercambio de información se pueda dar con certeza, ¿no? O sea, que los actores, en este caso los tribunales, que me parece que sí son los que tienen que estar produciendo esta información, son los que la van a concentrar de inicio, tengan los motivos, ¿no? Para compartir esta información, ¿no? Bueno, aquí le voy a dejar. Súper interesante. No hay coordinación posible sin información, y la producción de información no es solo una cuestión estrictamente técnica. Hay elementos de confianza que son súper importantes para que la información fluya como principio de coordinación. Me encanta también, Irma, te lo digo con toda sinceridad, tu prudencia, decir, a ver, no le pidamos todavía todo. Están en una etapa inicial, las actividades están sentando las bases. Alejandro, por favor, deja de presionarme. O sea, están ellos empezando, darles oportunidad. Pero lo que podemos hacer acá es que la curva, ¿no?, de aprendizaje y la curva justo de adaptación sea mucho más corta, porque hay una urgencia gravísima en la sociedad de cómo logramos ya que un sistema nacional anticorrupción con los sistemas estatales cumpla con los objetivos y el espíritu de la norma que originalmente fue creada. Yo me voy súper contento. Yo espero que las personas que han estado viendo y acompañándonos y participando también con sus comentarios lo estén. Creo que nos estamos acercando. Me encanta además ver a tres mujeres en la mesa, jóvenes, prometedoras, con capaces, ¿no?, que nos están marcando el camino
de hacia dónde podemos y debemos llevar este sistema. ¿Qué más le podríamos pedir? Agradecerles muchísimo, la verdad lo disfruté enormidades, y pues invitar a todas y a todos a que pronto, a través justamente de los medios de comunicación, del propio PIRC, de CUSEA, de World Justice Project y de las instituciones, el CIDE y otros más, la Red por la Rendición de Cuentas, daremos a conocer la fecha específica de la presentación de este volumen, donde estarán todas estas investigaciones, y esperemos que este sea el inicio de una etapa muy productiva de relación de investigaciones conjuntas. De parte de World Justice Project, súper encantados, estamos, la verdad, acercándonos a donde queríamos, y agradecerles a todas y a todos su participación esta tarde. Mi querido Jaime, sé que estás por ahí, si tú quisieras también comentar algo, encantado, tenemos 3 minutos. Bueno, yo añadiría nada más en relación con lo que han comentado nuestras 3 colegas, que hay quizás una vertiente adicional como incentivo, tanto para el fortalecimiento institucional como para la colaboración en el espacio de coordinación del sistema nacional y de los sistemas estatales. Y esa vertiente de que considero un incentivo positivo es que, como ya nos dijo Irma, los sistemas anticorrupción tienen el problema de que no se sabe de quién es la responsabilidad. Es decir, la responsabilidad, en lugar de ser compartida, se diluye. Y en ese escenario, lo que ha venido pasando sistemáticamente, pues es que las instituciones que están en esos comités coordinadores se echan la culpa entre ellos del fracaso de los sistemas, ¿no? Perdón. Y entonces el problema, pues es que echándose la culpa no solo no contribuyen a la consolidación del sistema, sino que contribuyen a minarlo. De ahí que considero que como incentivo positivo para los tribunales de justicia administrativa, pues está sistematizar su información, ponerla mediante vías de inteligencia institucional, por una parte, y dejar claro que si no se están imponiendo sanciones por faltas administrativas graves, no es culpa de los tribunales de justicia administrativa, cuanto de las instancias de Contraloría o alguna otra, la de fiscalización, por ejemplo, que llevan esos expedientes a los tribunales. Sería una buena manera de decir, bueno, aquí está mi papel en este esquema de coordinación como Tribunal de Justicia Administrativa, es este, y aquí está mi información, y si no estamos llegando a imponer sanciones, es culpa de todos los demás que están sentados en esta mesa. Creo que sería incluso una manera, pues, de cuidarse a sí mismos como institución en los propios tribunales. Nada más, eso quería añadir, Alejandro. No menor, mi querido Jaime, no menor. La verdad, un gusto escucharte también. Tú has trabajado intensa y estrechamente justo durante todo este proceso con los comités de participación ciudadana y con los sistemas estatales y con los espacios de coordinación. Vaya que les conoces. Ahora sí, nos despedimos siendo exactamente las 6 de la tarde. Un abrazo hasta Veracruz. Bueno, si digo Veracruz es todo el estado, pero sé que estás en la capital. Irma, un abrazo hasta Nueva York, Adriana, y a mi otra querida Adriana y a Jaime, un abrazo hasta Guadalajara. Yo estoy en Cuernavaca, ni modo. Un gusto. Tengan buena tarde.